de la empresa, ¿lo conoces? No, bueno, entonces déjame estar, déjame hablar. Curiosidades y más presenta. José Eduardo Derbez le pide a Aitana esto y Badir se burla de él. Los hermanos Derbez fueron invitados a un capítulo de Pinky Promise en donde al hijo de Victoria Rufo le preguntaron que qué consejo de vida le daría a su hermanita menor Aitana, a lo que el joven muy pensativo dice: híjole. Pues es que... A lo que su hermano Badir lo interrumpe y le comenta lo siguiente al hijo de la reina de telenovelas entre risas. Está muy chiquita. ¿Te le puedes pedir sí, lo no, que sea? No, siento que no, güey. Tampoco. A lo que José Eduardo lo interrumpe y le responde a su hermano. No, estoy pensando algo bonito. Para ello, Badir lo interrumpe diciéndole nuevamente lo siguiente. Cómprate un ataúd. Que se va a tomar. Comentó entre risas. A lo que entre carcajadas José Eduardo Derbez responde que si va a tomar tequila que siempre sea con agua al lado. Porque luego la cruda está en la A lo que su hermano mayor le vuelve a decir: tu ataúd, cómpratela extra largo por si creces. Y muy sentimental el comediante dice: que sea muy feliz siempre, que busque siempre lo que le gusta y lo que la haga feliz. A lo que su hermano vuelve a responderle: y la felicidad no. A lo que ya más serio el hijo de Victoria Rufo dice que eso es muy importante. No, que es que esté contenta la vida, punto. Y en tono burlón el actor Badir le comenta: pasa un Kleenex porque voy a llorar con él. Porque este güey dijo riéndose Badir: me tienes que una buena cachetada, a ver, vas. A lo que el primogénito de Victoria Rufo finaliza diciendo: pues no soy muy expresivo, que sea muy feliz. Ves, tontejo, no me dejas hacer mi lado femenino. O sea, que luche por sus sueños y creo que le tocó lo mismo que a todos nosotros. Tener un papá que está... Ojalá no esté en este medio, Aitana. Ojalá, porque ya alguien que sea abogada, doctora, no inventes algo, porque imagínate... Lo que tú decías ahorita de papá. Después sus hermanos y después ella viene, no inventes. Ya le conviene algo más normalito, comentó José Eduardo Derbez. ¿Y tú qué opinas del consejo que le dio José Eduardo a Aitana? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.